atención que el señor presidente viene acompañado de Gracias, Rolando. Muchas gracias. Igualmente. Al presidente de la República, ahí está en lo más alto de la escalinata. En que ha llegado el señor presidente de la República hasta este lugar. Chongo Salto, presente también esta calurosa mañana. De todo Huancayo, de todo el pueblo peruano. Ahora el señor presidente de la República hará entrega de un cheque de transferencia de 18.600.000 soles para proyectos de agua y saneamiento para los gobiernos locales de la provincia de Junín. A continuación, el señor presidente de la República hará entrega de título de propiedad al señor Antonio Mantare Lauriano. En esta ocasión, se van a dar más de 1.014 beneficiarios con estos títulos de propiedad. Bueno, muchas gracias, Chupaca. Muchas gracias por recibirnos y hemos tenido una jornada muy buena el primer día escolar del año con la ministra de Educación aquí presente. Un aplauso para ella, por favor. Nosotros lo que queremos en educación es darle una buena educación a los niños y a las niñas, nada más. Eso es lo único que es importante. Y vamos a trabajar para que todos los colegios estén bien equipados, que los profesores reciban buenos sueldos. Ahora se viene el primer aumento que hemos prometido, que es bien importante. Y ahora hablemos un poquito del agua y del desagüe. Este proyecto donde estamos ahora se empezó hace varios años, pero no se podía terminar por una disputa sobre el valor del terreno. O sea que volvemos a lo mismo, a los títulos de propiedad. Tenemos que arreglar eso, como dijo la señora hace un ratito y su esposo. Tenemos que trabajar para que todos tengan título y los terrenos no se trafiquen a precios inverosímiles, que eso frena el desarrollo. Y aquí, por fin, se destrabó este proyecto que estaba atracado y ahora se inaugura. Pero tenemos que hacer eso en todo el Perú, no solo en Chupaca. Tenemos que limpiar el río Mantaro, que está cochino. No podemos vertir los desagües, ni los minerales, ni nada a los ríos, lagos y al mar del Perú. Y tenemos que darle a todos los pueblos del Perú agua y saneamiento confiable las 24 horas del día, no como ocurre en muchos sitios, uno prende el caño y sale aire. Entonces vamos a trabajar, pero yo tengo que trabajar contigo, todos juntos, porque si estamos peleados en el Perú por tonterías, no vamos a progresar. Lo que queremos es seguridad, agua, salud y buen transporte y buenas calles. Eso es lo que queremos. ¡Defensa, unidad! ¡Defensa, unidad!
Y la carretera central estamos trabajando poniendo túneles. Túneles para evitar los huaicos y vamos a poner un tercer carril donde sea posible. Y al final, cuando el Perú tenga un poco más recursos, más plata, vamos a hacer un túnel. Un túnel de Chicla a Pachachaca. Con eso se acorta el viaje a Huancayo en 3 horas. Vamos a trabajar en todo eso. Vamos a conectar el tren también hasta Huancavelica, que no está funcionando como debería. Queremos poner un tren hasta el Cusco. Pero trabajen conmigo, trabajen con mi equipo, porque solito no se puede. Solo se puede con todos ustedes. ¡Viva Chupaca! ¡Viva Junín! ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.